Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pam, para, pam, 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 pam. Bienvenidos todos sean quien quiera venir. Y el que no, pues también. Ay, señor, ay, señor, ay, señor. Hola, señorita Luna, ¿qué tal? ¿Cómo está? La primera en llegar. Le llamaban el matacaballos. Chupado entonces. ¿Qué tal, cero? Welcome. ¿Cómo estás, nen? ¿Qué nos pasará hoy? Ya lo puse en Instagram ya porque siempre nos pasan cosas. Bueno, quiero empezar diciendo una cosa. Pam, pam, pam. Hoy vengo tranquila, vienes tranquilo, hoy vienes tranquilo. Tengo una caja de pañuelos en mis piernitas. Provoco esa sensación en ti, nada más encender, no me lo puedo creer. Veo con mi gorrita Peaky Blinder Totality. Es bromita, Luna. Es bromita, mi querida Luna. Pam, pam, pa. No te escuchín. Nah, hombre. Nah, hombre. Ya comenzamos con este canal. Este canal. No se puede ser serios. Venga, va. Hoy fue culpa mía que me dije una grosería. Dios, tía Paola. Fer dijo una grosería. Dios mío. Era así, ¿no? El meme del niño. Mapa. Mañana GTA. Hoy va todo de... Esta semana modo historia. Muy temprano. Vale. Ch callao. No he dicho nada. A ver, tenemos la misión de esta solo. De Dutch. Se está poniendo salvaje. No, bueno, vale, me controlo. Culpa de Rulo, ya sabéis, siempre que pasan estas cosas. Easy, take it easy. Siempre que pasan estas cosas son culpa de Rulo. Ahí, necesitamos cazar también. Este juego yo creo que lo jugaré toda mi vida. O sea, aunque sea off stream. Me relaja demasiado pasar por aquí. Es el típico juego cuando tienes un mal día o estás muy agobiado o estás tal, solo tienes que subir al caballo y dar una vuelta. Sin ir a ningún sitio, sin hacer misiones, solo pasear. Con la música de chill. Ay, Dios. Pero intenta ser buenos. No, 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 no. Que nos matan al caballo. Matarme a mí, hijos de puta. Lo reviví, no nos habrán matado al caballo. De Chiri me disparan, sí, pero creo que nos han, como nos han matado a Sarnaca, la tenemos
Ah, no me fastidies. Me dio tiempo a revivirlo, ¿eh? No me fastidiéis, no me fastidiéis, Popa Paul. Está vivo, está vivo, está vivo. Buah, chaval, me dio tiempo a reanimarlo. Pero... ¿cómo es esto, tío? O sea, que yo iba paseando, tío, por aquí de chill. Y me preparan esta, tío. ¿Cuál fue el primer mensaje en el chat? Espera. Hasta que se me mezcla el chat de ayer. Espera, espera. El de String Elements. Le llamaban el matacaballos. Ah. Bueno, puso Luna unos emojis de los gatos esos. O sea que, pero es que no me dejaba ni galopar, ¿eh? O sea, no me dejaba ni correr. Buah, chaval, querían matarme el caballo, el hijos del Averno este. Esta moto también gasta gasolina. Vamos, que nos damos uno, llegas tarde. Ya llevan estos hombres aquí 2 horas. Ya casi morimos, hemos muerto y nos han matado el caballo, casi, en 8 minutos. Y eso que 5 han sido cargando el juego. Así que mira tú cómo empezamos la fiesta. Tiquirí, empezamos la fiesta bien hoy. Joumi, hola, ¿qué tal? Esos ojitos que me vigilan, me gustan a mí. Llega la jefa de las jefas. La jefa de las jefas acaba de llegar. Ya casi muero. Bueno, ya morí. ¿Cómo me bajo del caballo así? Y dale, dale, follow win, follow win, follow win, dale, dale, follow win, que es gratis a todos los que estéis aquí. Sí, la jefa, ya te quedó jefa, ¿eh? Ya vas a ser siempre la jefa de las jefas. Uy. Uy, Arthur está hecho una mierda ya, ¿eh? Estaré en el infierno esperando que llegue, sí. ¿Qué tal, Joumi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí este es un poco fitipildi. Yo mi racha de visualización 5 streams seguidos. Está mal, lleváis más. Pero bueno, os va dando puntos, eso está bien. Andáis desayunando. ¿Y qué estás desayunando? Buenos días, tengas tacos de canasta. ¿Eso qué es? ¿Cómo está rico? Yomi, tu jefecita ya está en vivo. Título de stream de Yomi, tu jefecita ya está en vivo. Pues es una buena paranoia. Lo puedes implementar eso. Me mandan 5 tacos, por favor. No pide ni uno ni dos, pide 5. Y un Play 5 también. Te gusta mi gorra Peaky Blinder total, ¿eh? Está súper guapa. No me gusta la tragadera, el papel. Humildemente me podría tragar 15 tacos, dice. Ay, 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 a nosotros aquel día creo que nos los hicieron mal. Te mando fotofer para que los veas. Sí, por favor, sí. Mándame foto, mándame foto.
You know, the women and the children. And John and his family. I'm afraid Está viendo a un señor de fondo, un señor mayor de fondo. Que te comes tú 5 de esos, Luna. 15 de estos, no te lo crees ni tú. ¿Cómo te vas a comer 15 tacos de estos? Nah, hombre, ¿cómo te vas a comer 15 tacos de esos? Pero si son... Pues, a ver, que son unos tacos así de me cago en la leche, 15 tacos, tío. Y palomitas después, ¿no? Dices ahí en el chat. No porque come peor que pollo. Que yo no sería capaz de comerme 15 tacos de esos tampoco. Ya está, Rulo con el plátano. Buena la que lió, Val, ya es cuando llegue. Este Dutch me cae muy mal. Tengo un gorro de esos. Ay, lo iba a poner por encima del... ¿Saben? Se iba a poner por encima de este, pero al final es porque era Piggy Blinder. Espera, que probamos a ver si me lo puedo poner. Si me lo puedo poner, cambiamos el look. Otra vez la misión esta. Pero si la hicimos el otro día. ¿Qué me estás contando tú? Me queda como el puto culo. No me entra, tío. Y por encima, claro, no lo puedo poner. Queda un poco extraño. Sí, por encima queda un poco extraño. A ver, espera que si estiro los... Si me salto. A ver si no me los cargo. A ver. Nada, queda... A ver... Nada, no me llegan a las orejas bien. Nada, deja. Fer, no experimentes. Pero mira. Qué flow tengo, por Dios. Hola, señorita grande. Estaba probando a ver si me podía poner... Digo, ratoncito, me estaba probando si podía streamear con el gorro este puesto. Pero no me entran los cascos. Así que seguimos con el original de Peaky Blinder. Ahí estamos. Vale, seguimos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ratoncito? ¿Qué tal? Ratoncita. Hazle una promito. Cabello, uff, que eso riza. Promo, ¿eh? ¿Has visto? Mira que riza. Denle following. He dicho denle. Dale. Following. Dale, following. Que es gratis. A ver, abrimos mapa un segundo. Y desmarcamos y ya está. Recuerdo donde tenía mis rulos así de cortos. Pues yo... De 2-3 años hace que lo estoy dejando largo. No me crece mucho a mí el pelo. De todas maneras. Es que para poner el gorro este para jugar... Tendría que poner los cascos que tengo por aquí. Pero dice Rulo que el micro se escucha raro. O sea, no se escucha... Hombre, es otro tipo de micro. Entonces... Nada de gracias, eso es, nada de gracias. Es un placer tenerte por aquí.
Cantante. La señorita ratoncita canta como Los Ángeles. Pasa que no me sé las canciones, porque son mexicanas y no me las sé. Me vengo con los rizos a lo loco. No se defiende a las personas rizosas. Habló el otro. Con los rizos, que tiene más rizos que yo. Es que yo salí hace un rato de la ducha y me han quedado súper rizosos ahora. Tengo hambre, dice. Aquí estás con el café, ratoncita. Pero tú tienes un buen... Rulo tiene más rizos que yo. Tiene el pelo más largo que yo. Pero la verdad es que sí que... Cantante española, sí, la cantante española de voz linda. No, pero da gusto entrar a los streams aquí de Ratoncito. Porque está siempre alegre, siempre cantando. Y eso mola. Me acompaña cuando voy en el coche. A ver, fuimos ahí a coger no sé qué, porque como está en inglés no me entero de lo que dice. Es mi gran cuenta pendiente, tío, aprender inglés. Qué horror, Fer, te cantaron la canción y no escuchaste. ¿Qué canción? En África tienen las mujeres el pelo más rizado. Dijo, guachu guachu. ¿Qué guachu guachu? Me dices cosas que no entiendo. Mira, ya me empiezan a salir canitas por aquí. El retiro está cerca. Uy, casi le meto un conejo, sin querer. Casi mato un conejo. Oli Itzel, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Good morning. Mira, traigo los rizos como tú. ¿Listo? Dale, dale, following, following, following. Dale, dale, following a la reina taquera. Ah, que estás trabajando. ¿No te reñirán por estar viendo a un español y a su manicomio? Nah, no puedes decir eso, Itzel. Bonitos rizos los míos, los tuyos sí que son hermosos, por Dios. No me andes matando, si ya no me quieres, solo dímelo. ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Qué te han dicho cosas? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha pasado? Luna, ¿qué pasa? ¿Cuántos tacos de canasta puedes comer? Dice que 15, Luna, que se puede comer 15 tacos de canasta. A mí me manda una foto de Umi, son grandes, ¿eh? Me parece una pasada comerse 15. Ahora llega y se le dice, nah, aficionado, yo me como 30, sí, ¿a poco sí, Tiling? Depende de cuánto tiempo me den, dice, ay, Dios mío. Itzel tiene unos rizos. ¿No la has visto en... ¿No la has visto en Instagram? Búscala en Instagram. Búscala en Instagram, cero. Vas a flipar los rizos que tiene. Y
El tiempo que necesites, pero de seguido, dice Rulo. Uy. Unos 10, exagerando. Luna dice que 15. Luna dice que 15. A ver, estamos paseando aquí en plan mafia, ¿no? ¿O cómo va el tema este? Luna, eres una dragona, tío. De rumbo. Parezco el de un Peaky Blinder uno de, o el de AC/DC. ¿Qué me parezco más con este outfit? ¿El de AC/DC o el de o un Peaky Blinder? Me valdría cualquiera de los dos, o sea que... Déjame, dice... ¿Qué vamos a saltar un tren? ¡Hala! ¡Venga! ¡Let's go! Un piqui DC. Por aquí estaré, la que liaste ayer, querida Val. Dale una promo solo por la que lió ayer. La que lió ayer con el platanito y el donus. Menos mal que estabas en clase, Val. Porque al final acabaron hablando de cosas eróticas aquí en el chat. Se puso el chat a tope. Solo con lo del... Con lo del platanito. Madre mía la que se preparó ayer. Yo era la más lista del mundo. No sé por qué cuando crecí me aparecieron. Ah, aunque eras la más lisa. Ya no sé ni leer, te lo juro, ¿eh? Es la dislexia esta que tengo yo. ¡Le quiero dar a la botella! No me deja. Se sienta. ¡Que le pego al barril! Se me sienta. ¡Uy! Inocente, dale, dale, following, 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 dale, dale, following a la reina del bar, la banana y el donus. Ayer estuvimos todo el rato haciendo así. Vale, ayer estuvimos todo el rato haciendo así. Y luego ya empezamos a hablar que si el amor, con sexo, con sentido, con cariño, cosas extrañas, cosas. Oye, tienes el mismo color de chat que yo, de... Del nombre, moradito. Por lo menos a mí me sale hoy igual el nombre tuyo que el mío. Ya van apareando los de puertas. A empezar... No. Ayer fue un momento puntual, yo creo. Ayer fue un momento puntual de... De descontrol. Era como un meme de cuando era pequeña, era color blanco, ahora soy color. Creo que. ¿Cómo? ¿Eres color qué? Croqueta de perro. ¡No, hombre! Bien linda la hice, por Dios. Y la luna también, bien linda. Y la Yomi también, bien linda. Y la Val también bien linda. Aquí sois todos lindos y hermosos y divinos menos la vaca y yo. Aunque la vaca tiene su encanto, el Rulo tiene su potencial ahí, su aquel. A ver, asoma, señor. ¿A Rulo lo cambiaron en el hospital? No, Rulo, nos parecemos demasiado para andar, para que nos hayan cambiado.
Somos los dos iguales, como dos vacas de agua, digo gotas. Uy. Tan, 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 tan. Esto es como... Regreso al futuro. Indiana Jones también anda en una de estas así, ¿no? Y yo aquí todo expuesto de gratis. A ver, Lupin. Mira, este es Lupin, el de Luffy. Hola, Luffy. A dormir. Amor. Hola, Gorrioncito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estamos tranquilitos. A ver, que ya. Ya tenemos que llegar a la. A la máquina. Y más grande también. ¿Qué tenéis grande? No entiendo. Ah, estábamos hablando ayer de estatura. Nos faltabas tú, Gorrión. ¿Cuánto mides? Y Val también nos falta de estatura. ¿Cuánto mide Val y el Gorrión? Yo digo que el Gorrión es alta, ¿eh? Val no, Val debe ser como yo. Somos kichitines. 1,70. O sea, casi como yo, Gorrión. Hala, que se quema el tren. Chow, chow, viene el tren. Pivot cuando jugaba baloncesto. Yo era base. O alero. ¿Qué hay que hacer? ¿Saltar? De la derecha abajo junto a Dutch. No quiero saltar contigo, tío. Me cae muy mal el Dutch este, tío. Más que tú. Sí, sí, yo dije que el Gorrión era más alta que yo. Lo dije el otro día. Ayer, lo dije ayer, que era más alta que yo. Hostia, vaya brinco que pegué, chaval. Yo era banca, dice. No, yo era lo que jugaba, de hecho. Yo jugaba baloncesto antes que fútbol. Se me daba mejor. Ahora vamos a montar la máquina de guerra, máquina de muerte. So much boom, vamos. Para pegarle gente, le pegabas, eras tóxica, pegabas capones a la gente, Gorrión. No te creo. Eras la busona. El Gorrión era una de las abusonas. Ay, era una abusona. Nos pegabas a Itzel y a mí. Oh. Vamos, Omachigun. ¿Dónde está? Mira, sacamos la racha Call of Duty. ¡Vamos! Sacamos la racha al Call of Duty. Tienes que aprovechar que... Hostia, le arrancamos un brazo. Somos unos sanguinarios. Oye, hablando de Call of Duty. Hablando de Call of Duty. Tuve una idea. Tuve una idea hoy currando. O sea, trabajando. En plan, ya que las campañas de Call of Duty duran poco, pues empezar a jugarlas en directo, desde el Ghost, que es el que tengo, hasta el último que compré. 4 o 5, no, debo tener más. Jugar las campañas del tirón. De hacer una serie de campañas de Call of Duty, de Play 4. Uy, ¿y este? La verdad es que los zurdos tienen la letra más bonita. Yo la tengo horrible. Yo tengo la letra horrible. Y soy diestro, pero bueno.
What? ¿Dónde está? No puedo girar hacia... Ah, deja la ametralladora. Yo es que estaba aquí a gusto, hombre. Come on, everybody. Aquí volamos nosotros un tren. O sea, el puente. No tendremos que ir hasta donde está el puente jodido. Yo lo testifico, los zurdos escriben mucho mejor. A ver, yo tenía una compañera de colegio, cuando iba al colegio yo, aquí practicando dinamita. Que sí que es verdad que es zurda y... ¡Ay, Dios! Que igual no había que tirarlo. Ah, toma por culo misión. Muy bien, pero eres imbécil. Y escribía muy bien. De hecho, ahora es periodista y presenta las noticias en la televisión. Dragón. Carrer punto de control. No os riáis de mis tonterías. Dijo, equípate la dinamita. Dijo, yo equipar sin querer la chisqué y la tiré. Y dije, bueno, pues viva los fuegos artificiales. Hombre. Vale. A ver. Si me subo... Ah, no. Pensáis que me iba a pegar en el techo, ¿eh? Pero yo también. Vamos a meterla... A hacer un agujero. Entonces, tonta, las tres. Eso es lo que hice yo. A ver, me equipo. ¿Y ahora qué? El vagón blindado. Ah, la tengo que poner. Ah, que la tengo que poner. No tengo que... ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡La encendí antes! Prende o dispara la dinamita. Es que no es donde la puse. ¡A la mierda! ¡No! Vale, no pasó nada. Me cayó el sombrero. Si me cayó el sombrero, no pasó nada. ¡Hostia! Y te no tendría pop. A ver, deja de eso, ya lo celebrarás luego. Ahora nos llevamos el correo también. Pero salta. Salta, tonto. Salta. Regreso al futuro total. Esto es la de regreso al futuro. Ya está Cero haciéndome clips. Primer clip del día. Grande. Vale, Gorrión, muchos besos. Disfruta. No, hombre. Vale, no ocurres mucho. Had to run. Come on, let's go before another patrol turns up. No creo que mucha suerte, o cómo, no entendí. Que voy a cierres. ¿Le dijiste disfruta? ¿Del día? Sí. Y es una vaca. Una caca de vaca. ¿De Rulo o mía? ¿La caca es de Rulo o mía? La chin de grande. Rulo, nos está diciendo que pongamos caca, que se la lleva al trabajo para no sé qué. Pero así de grande, así de grande. No lo sé. Ay, qué asco. No sé, lo has dicho tú. Lo has dicho tú, Gorrión. John's, well,
Sorry, Un Sam. beso de asco. ¿Cómo? Now, John, she's just Qué bait. asco, un beso. A bunch of money, Dutch. She's just a girl. They won't do nothing to her. But me and the boys know. Yo no he dicho que quería caca, no entiendo, Orio, no te entiendo hoy. Ya, sí, me perdí, sí. Son muchos años. Come on, Arthur. Let's go get her. You and me is all we need. Son muchos años de ir al baño ya, sí. Miss Tilly. Here. Take this. Ya entra a trabajar, que te lo explique el señor mayor. Copperhead Landing for Abigail and Mrs. Ed. Thank you, Arthur. Besazos para todos. Ahora sale Rulo vomitando. All right, Arthur. I'll miss. Me too, sweetheart. Ese niño me suena, era el nuestro, Cero. Ese niño era el nuestro. Be brave, son. I'm gonna go get your mama. Mrs. Adler. Ride with me. El niño de que íbamos a pescar con él. Espera, yo me tengo que poner el sombrero, no puedo ir así, hecho un piltrafilla. Tom, 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 tom. Vamos, vamos. Tengo dinamita, vamos. Pensabais que iba a morir con la minamita, no minamita. Proctor Zone. Y si no es, lo adoptas. Venga, le ponemos nombre al niño. ¿Cómo se llama el niño? Itzel, le ponemos nombre al niño. ¿Qué nombre le ponemos al niño? Luna, ¿qué nombre le ponemos al niño? Luna sigue malita, pobrecita, chica malita, pobrecita. Buenas, mis amores. Hola, May, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás perdido dos muertes ya? O una, dos, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Pone Silvestre el calzones. Silvestre, como la fruta, sí, me gusta. O Silvestre y Piolín. ¡Ay, Dios! Perdón, sorry. Joder, qué hostia, qué tiraco le pegué. Llegué temprano, llevamos 40 minutos, o sea, sí. Ha estado entrando y saliendo gente aquí sin parar todo el rato, May. Una fiesta teníamos aquí montada. Se nos acabó el hielo. Ton, 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 ton. Música super épica, no se acabará ya, no, no, porque luego juegas con otro personaje. O sea que aquí aún queda juego para largo. Mira que hacemos directos tochos de este juego, y aún nos queda mandanga. Siempre se hace fiesta cuando yo no estoy. Sin ti no hay fiesta, May, ya lo sabes. Dejamos el caballo. Hacemos un plan, venga, va. Pero deja el caballo ya, mona. Aquí, yo lo aparco aquí. Take it easy. Ayer sí que te perdí. No, sí estaba May en la fiesta ayer. De nuestra discusión extraña. I can still fight. I know, Arthur, but just do it my way, honey. It's for the best. Get up someplace high, like the lighthouse or something, and cover me, please. Okay. Get. Ah.
esto es como el colegio. Si faltas, pasan cosas. Sí, sí, es verdad. Eso sí es verdad, Cero. Eso es... tienes toda la razón. Aunque en mi caso era al revés. Yo, como era el que montaba las movidas en clase, el que faltaba clase se perdía. No sé si hay que subir aquí, pero yo subo. Pero sí que es verdad que cuando... el día que no vas a clase es cuando un profesor cae por las escaleras, se rompe una pierna, un alumno le pegan un balonazo en la cabeza y cae de espaldas, ¿sabes? Cosas así. Y tú te lo pierdes. Te meto desde aquí un tirazo, ¿eh? Cubre. Uy, cubre, dice, cúbrela. Mira, tú el primero, pum. Tú el segundo, pum. Tres. Hostia, me salió colateral. Vale, no había metido el cerrojo. Y nos sale un Draxcope, tío, te cagas. A ver, señorita esta, ¿dónde corres? No, ahora no, ahora sí. Dispara. Vale, a dormir. Es que hasta la lente del sniper es de la época, tío. A ver, ¿quién te está disparando? Vale. Es que casi ni se ven, tío. A este no lo veo. Porque me sale el punto rojo. Si no, no lo veo. Voy a mover. Tú también podías matar a alguno, señorita. Vale. ¿Cómo? Ay, 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 ay. Espera, que ahora me estoy perdiendo yo la fiesta. Intentáis distraer al streamer. Pues de siempre he tenido, como decirlo, siempre he tenido buenas proporciones delanteras. Ay, 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 ay. Un día jugaba en círculo con una gente. Fera, la misión, déjate de las proporciones delanteras, anda. Bate de todo cuanto el pecho, terrible. ¿What? ¿Que nos matan a esta? Ok, Mr. Milton. Vi el día, o sea, te pegaron un balonazo, pobre May, o sea, Luna, estaba maldita, papá, pues le preparamos una sopa y se la mandamos. Vale, a la mierda. Has matado a mi amiga, hijo de... maldito bastardo. ¿Se me romperá la cobertura? Cobertura. Cobertura. Dice por las proporciones, qué fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Luna? Cuéntame, cuéntame. Y... o sea, estábamos con el sniper. No sé por qué nos lo hemos dejado fuera. Arriba. No hay nadie más por ahí, ¿no?
Sí, ya vienen, ya vienen. Estoy usando las coberturas súper bien, ¿eh? Bastard. Me ha llamado bastardo, o eso entendí yo. A ver, los que sepáis inglés, me ha llamado bastardo. Sí, para ti está. Toma, toda la almendra, a dormir. Gracias. Ah, ya me están disparando desde allí. Que te meto un dinamitazo, ¿eh? ¡Corre! Tengo con música toda épica, tonto. Ah, que tengo aquí a uno, hostia. Pues ese por la espalda me la iba a liar, ¿eh? Ton, 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 ton. Pam, 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 con nocilla. Pam, 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 con cacao. Pam, 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 con Nutella. Pam, 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 con... Pam, 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 con jamón. Pam, 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 con qué. Pam, 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 pam. Eso explotará, ¿no? Ya hay que ir para adentro, vamos. ¿De qué puerta estaba? En esta. ¡Patear! ¡Fuck you! Hostia, casi le vuelo a la... A dormir todos. Mira la cabeza sin cabeza, chaval. ¿Y la otra que se nos murió? Toser en la cara. Tuberculosis. I'll be dead soon. And you with me, Mr. Milton. You'll be dead, sure. But I'm gonna be just fine. Toser en la cara, que se muere. I'm a fool, Mr. Milton. Not all you boys have quite so many scruples. Old Micah Bell. Micah? You mean Molly? Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up when you boys came back from the Caribbean. And he's been a good boy ever since. Okay. 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 A ver, que me va a tocar apretar un botón y no estoy atento. Forcejea, forcejea, forcejea. A ver, ¿qué le estoy dando, tío? Joder, qué rápido te soltaste, pájaro. ¿Estabas haciendo cuento o qué? Now come on, both of you. Espera, 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 espera.
sé, le pregunté a May y se fue. ¿El qué? ¿Qué pasó? Ayer estábamos hablando. Nuestra temperatura, ¿cuánto mides tú? Ah, y se fue. Cáscaras. No quiere hablar de su estatura, May. Hack. Oh, ¿y por qué te vas en mi caballo, perra? Ah, no puedo disparar, vale. Pero a esta no la habían matado en la puerta. Se hace caca, sí. No me deja disparar, apuntar. No me deja sacar el arma. Ah, tengo que sacar las pistolas. Vale. O sea, el fusil no me lo deja sacar, no entiendo por qué, pero bueno. Espera. No, solo la pistola, bueno, pues venga. Deja disparar solo con revólver. Sí. Pobre Arthur. Andrés, ¿qué tal? El rey de las hordas. Es el rey de las hordas. Arthur. What? He got killed or he got captured. No. De las hordas, hordas de engendros. Itse, popabol, ¿cómo que es hordas? Hordas. Estuvo jugando Days Gone ayer también. Pero vamos a hacer una promo, Andrés. Itzel, te sigue sin dejar de hacer promos. No entiendo por qué. You gotta go get that boy. Come on, get out of here. What? Arthur, what are you doing? I gotta go have a little chat before I get much sicker. No, Arthur. Don't you owe Arthur me. Neither of you two. Not now. You both know. No entiendo por qué será bugueado a Itzel, tío. You're good women. Good people. Si es moderadora, ya la quité moderadora, la volví a poner para ver si era que se había bugueado. No entiendo. Si you're headed back there, Arthur. Take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in the cave. Hay un cofre en las cuevas. To the left, hidden under a wagon. Duchess chest. All our money. I know John told you I knew where it was. Gail Roberts. Always was a good thief. That you was. Get out of here. Venga, arreando. De nada, hombre, de nada, por favor. Un placer. Ay, nuestro Arthur, qué poquito le queda. Mira, también tengo sombrerito ya. Si cabalgar hacia dónde, si no me sale el rumbo. Shrine,
¿Viste al final cómo hacía yo la horda? Esa del... No la sorda. ¿Viste cómo hice yo la sorda del aserradero? No, no, si siempre estuvo bien de con el mod. No sé, un día fue a hacer una promo ese y ya no pudo. No sé qué le pasó. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Our time is pretty much past. Estuvo bugueada de la vida, hacer, ya se acostumbra. No, pero no entiendo, no lo entiendo. Porque todos pueden hacerla menos ella, todos los moderadores, no sé por qué. Este es el fin de Arthur, yo creo. Y es que no hago nada mal, lo pongo como los demás, pero solo las promos no me deja. Lo demás sí, es que ya revisé, digo, a ver, entre promociones, o sea, las promos, ¿quiénes pueden hacer? Moderadores. Digo, a ver si había tocado sin querer y ponía alguna exclusión, pero no, no, está todo bien. Se les muere el de destrozacaballos, ¿eh? Y se han pirado otra vez, tío. Están recogiendo. Ah. Come on. All of you. Well, we're doing our best. Hurry. We ain't got long. Hurry. We just got plenty of time, Micah. We all need to have a little chat. Blacklong, you're back. Hooray. Has vuelto por Mol Negro, le llama. I just saw Agent Milton Dutch. Pero es que no, 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 y me mosquea muchísimo que no pueda hacerlas. Seems old Mike was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, Capo? You talked. That's a goddamn lie. Dutch. Think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No, it damn well doesn't. Traición pura, eh? Dutch, think. Dutch, be practical now. Dutch! John? You left me. You left me to die. My boy. I didn't have a choice. Este es un cabrón, yo lo dije desde el principio. I didn't have a choice. Left me. All of you, you pick your side now because this is over. All them years, Dutch, for this snake. Oh, be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you. Lloren. And put down your gun. Get out of here. There's Pinkertons coming fast. What? Esto es muy del oeste. Is with me. And who is betraying me? Well, Javi. Javi. He's lying. Put your guns down. God damn it. Move. Yo quiero disparar a Dutch, ¿eh? Ready, John? Yeah. Everyone get down. This is Agent Milton.
Ah, tenemos... no, este no, este. O sea, nos han vuelto a dejar tirados. Qué raro. El Dutch este do carallo. ¿Quieres morir, hijo del mal? Sí, ah, vale. Las minas de Moria. A ver qué pasó. Yo eso hago, pongo pelis tristes y lloro. Y si me preguntan les digo, es la peli. Es un buen camuflaje, Itzel. Es un buen camuflaje. Que ya voy, hombre. No puedo ir por aquí. O también tengo que ir por donde vas tú. Hostia, que lo pierdo al final. Yo digo, a mí se me metió un ajo en el ojo. Se me metió un dragón en el ojo y por eso lloro. Voy tuberculoso perdido, sin ver, y este quiere que corra. Estás apañado tú. ¿Qué te pasa, Luna? ¿Qué estás haciendo así? Oh, estás babeando. Ah, estás comiendo, vale. Joder, es que veo los emotes ya. Abigail's safe. So's Jack. Where are they? It was Sadie. The Copperhead Land. Está comiendo chetos. Ah, vale. Thank you, brother. I want you to not look back. Like I said. No, no, mi tío, no, no. Arre, arre. Ay, yo saco el trasto por si acaso. Ron, 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 ron con Coca-Cola. Ala, 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 ala. Ya me desvié, ya vamos a morir. Ay, 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 ay. Ron, ron, Weasley, ron. Ah, ron, dice ron, 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 ron. Va por culo. Follow the leader, leader, leader. Ya voy yo. Oh, no. Esto ya es cinemática, esto ya es el juego. Ah, pistola, ya. ¡No! Pero es en el juego. O sea, no, no es que me lo hayan matado. Es que, o sea, que no me lo hayan matado por culpa mía. Es que se tiene que morir.
Pero no me acordaba que era aquí, si no, no hubiese traído este. Bueno, ha servido bien. Ayudar a John a ponerse a salvo. Vamos a ayudar a John, ya, total. Toma por saco. Eso es para cagar en el tercer juego. Ya ayudamos a este y ya está. No sé qué está diciendo. Bueno, estoy leyendo. Adiós, Arnaca. Nos queda solo vino, solo. Aunque igual de esta ya no salimos, ¿eh? Igual de esta no ha salido. Igual solo vino ya no queda para nada. Solo vino va a morir en el establo. Por aquí, tú. Serpex, ¿qué tal? Mil gracias por esa raid, compañero. ¿Cómo estás? No sabía ni que estabas en stream. ¿Qué tal? Mil gracias, tío, por esa... Me voy de compras, dice. Muy bien, espera, que te hacemos una palomita, un rulo que no está. Grande, grande, tío. No, I think I pushed all I can. Come on, you go. We ain't got time for this, not now. We ain't both gonna make it. Go. Mil gracias por esa raíz. Grande, grande. It would mean a lot to me. El sombrero, tío. There ain't no more time for talk. No, gracias a ti, gracias a ti. Siempre a vosotros, siempre. Ya nos pillas en momento emotivo. Chao. Pasa muy buen día. Y mil gracias otra vez. Y bienvenidos a todos los serpextianos. Vale, aquí ya va el juego solo. Aquí el objetivo es morir matando a más... O sea, sí, morir matando, básicamente. ¡No, hijos de perra! Ya no tengo balas, ¿qué pasa? ¿Ahora qué soy? ¿Inmortal? ¿No me da una bala o qué? Tiro la almendra. Pulmón negro, me dice el hijo de Lucifer. ¿Cómo? Espera, ¿cómo? No me acuerdo cómo pegaba puñetazos esto. A ver, es así. A ver, yo sí me cubro. Y con este, apedreo. Mira, que te tengo contra el acantilado. ¡Vamos los dos! Te llevo por delante, ¿eh? Te llevo por delante.
A ver, si me vas a matar, mátame ya. No me tengas aquí 2 horas. Sí, sí, solo sé disparar, solo sé disparar. A ver, ¿qué le estoy dando? Toma, toma, toma. Esquiva, esquiva, esquiva. A ver, esta pelea ya es demasiado larga. O sea, sí, momento épico aquí, pero ya es un poco agobiante. ¿Qué tal, Drac? ¿Cómo estás? Está la pobre Lunita malita. A ver. Pero tíralo para el otro lado, hombre. ¿Para qué lo vuelves a meter aquí? Ahora, venga, tírame para abajo. Me tiro yo, ¿eh? Y a tomar por saco. Estas peleas tan largas así son innecesarias. Que lo hagan en cinemática. Si total, ya estamos muertos. Te estás congelando, ¿qué te pasó? Hace frío. Buah. Paso, cogimos la pistola para tirarla para allá abajo. Ay, Arthur, ya. Arthur, ya no hay Arthur. Es larga porque no está nevando. Está nevando en México. Tú eres de México, ¿no, Drac? Está nevando en México. Itzel, ¿está nevando? No me has dicho nada. Hombre, el puto Dutch, no me digas. Ah, New York, oh, mola. He's sick. He's dying. He's talking crazy. Come on, Dutch. Let's go, buddy. We made it. Rulo se está perdiendo el final. Come on. John made it. He's the only one. The rest of us. I tried. In the end, I'm dead. Come on, let's go. We can make it. Come on, Dutch. Contigo no va, hombre. Come on, abre el bar. Sarnaca ha sido un gran caballo. Dutch.
Buah, epiquísimo. Epiquísimo. Ay, me duele el pecho. ¿Qué está la? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me craseó y no me dejaba oír nada. Ah, pero está tonto Twitch últimamente, yo no sé. Está tonto, sí. Algunos años después. Creas no alcanzó el taquero. Casi no alcanza el taquero, Frey. ¿Será que ha sido importante para Lore? Pero te, o sea, te vio venir corriendo. Too close. We brought that trouble on ourselves. By we, you mean me. The one me who went and shot him. Seems like he deserves. Oh, pero Fred, yo quiero de eso. I'm trying. Luego dices que tú me tientas con la pizza, pero tú me mandas más cosas. Oh, what the fuck. Keep quiet. Maybe Dutch was right. Oh, qué pintaza hice, por Dios. Ahora somos John. Somos el que rescatamos, el que ayudamos a escapar. Te acabas de pasar el juego, la historia de Arthur, sí. Es que ahora, tú si quieres, puedes dejar aquí el juego o... o continuar la vida de este. O sea, hay gente que cierra el juego cuando muere Arthur, pero no. El juego continúa, el juego continúa. De hecho, tendría que buscar la ubicación, pero creo que podemos subir a la tumba de Arthur. ¿Ves? Ahora nosotros seguimos con la misión. Yo sé de gente que ha llegado, o sea, ha muerto Arthur y ha dicho hasta aquí, no juego más. No entiendo si aún queda juego. Ahora es que nosotros venimos aquí, nos instalamos aquí en plan familia. Y ahora ya podemos abrir la parte esta de abajo del mapa, yo creo. Y ya podemos ir al desierto y ya tal. O sea que esto no ha acabado. Es un palo lo de Arthur, pero sí. Una semanita. Racha visualizaciones conseguidas en una semanita. Yo creo que lleváis más. Yo creo que eso está mal. Lleváis más. Y tiene la boina. Estaba preparado. Casualidad. Es casualidad, sí. De hecho, en algún directo he puesto de este juego he puesto la gorra de Peaky Blinder. Pero ahora como que cobra más sentido. Y Luna, la pobre malita. Nos llevamos al... ese... Para, hostia, para. Es el niño. Claro, rescatamos a la mujer con Arthur. Ayudamos a escapar a este, que se parece a Arthur, el niño. Digo, el personaje. Venga, ya, no digas tonterías. Yo vivo enferma. Confirmo lo de Luna, sí. O sea, yo esta temporada estoy esquivando la gripe y no sé cómo.
todo el mundo la ha pasado, o gente que de mi familia que la ha pasado, y yo he estado con ellos, no la he cogido. En el trabajo, gente tal, no la he cogido, y estoy librando, es raro. Me habré convertido en superhéroe. Nos seguimos chocando contra los árboles. Este es un nuevo comienzo para el hombre que rompe árboles y atraviesa caballos. ¿Alguien que me quiera mantener y me regrese a casita a acostarme? Pues mantenerte no sé si alcance, pero te puedo dar un pesito. Un pesito, un besito, dijiste. Que es para el otro lado. ¿Tendremos el caballo en la...? No, iba a decir, a la mierda. El caballo en la... A la Fer, pero... A la. El caballo en la cuadra de Arthur, no. Un besito mexicano. Un pesito. Serpex, tú también eras de México, ¿no? ¿Alguien de México que vaya a cuidar a Luna, por favor? Aquí es donde ayuda... Vale. Aquí es donde... Donde montamos con Arthur la aventura aquí de romper la cárcel y las de Dios. Vale, hay que ir aquí. O sea, los tenemos que instalar aquí en este pueblo. Ir a ver si encuentro trabajo. ¡Oh! Vamos a ser honrados. Son de Coruña, ahí en el norte de Galicia. Pues como estabas hablando de pesitos y besitos. Galicia calidad, estrella Galicia for life. Es que se me mezclan muchas. ¿Yo te puedo ser tu medicina? Sí, yo creo que Drac es el que tiene que ir a cuidar a Luna. Besitos, no, eso para Rulo. Nuestro 90% de love. Milton, Jim Milton. Yeah, my wife and I and our boy, we was robbed a few days ago. Lucky to get out with our lives, we was. ¿Qué dice madre si me mantiene? Proposición. There's bad folk out there. Yo puedo causar dolor. Sure. Well, then maybe you could run some goods up to Pronghorn Ranch for me. You know, head west past Owen Gila, then follow the road north, leads right there. Ah, vamos a ir al oeste ya, a oeste. Por eso no nos dejaba ir antes, porque ahora que es día de... Where's the wagon? It's just outside. ¿Qué es día de saborear a Luna? Lo que quieras, te dice Drac. Yo ahí veo futuro, Drac. Yo ahí sí veo futuro. Ve hasta la consulta del médico para encontrar a este. Vale, la señora nuestra ya se ha ido. La señora... No tenemos arma, no tenemos nada, tío. Un nuevo comienzo. A ver. Es aquí, ¿no? Lo que quiero es irme a casita. Me siento cansadita, me duele todo. Claro, estás trabajando encima. Thank you, doctor. Hey, how you getting on? Fernando no puede cambiarte. Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor's surgery. I'm living. It is, John. Oh, it is. This is the way to it. I'll take your word on that. What do you suggest now? I'll stay here and get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Okay. And John. Acabas ya una caja de pañuelos de nariz. Not ever now. La tengo como Rodolfo. Tanto te hacemos llorar. Mi hermano se llama como tú. Ah, mira, ves, ya tenemos. Entonces tu hermano es un travieso. Aquí tu hermano es un travieso. Solo con ese nombre tiene que serlo. Esa señorita nos enferma a nosotros, dice. Oh. Drac, al rescate, Drac, al rescate.
Vale. Entrega la mercancía en el rancho Prongo. Pero así se llama mi papá también. Jobar. Todo es fair. Y la hermana de Itzel también. Es fair. ¿Ves? Yo tenía que haber nacido en México. Tenía que haber nacido en México. Itzel está fuera de cobertura porque está comiendo esos pedazos de tacos. Dios, todos Fernandos. Todos. Yo me iba a llamar. Es que la hermana de Itzel se llama así. Mapa, a ver. Ahora ya abrimos mapa, ¿ves? Y para este lado, ¿dónde es? Para aquí, todo esto de aquí es zona de desierto con cactus. Y el desierto, desierto del oeste. Que la traiga a Nueva York, dices. Te la llevas a Nueva York, Drac. Sí, 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 yo lo veo, eso, ¿Te imaginas que surja el amor en este chat? Pero eso sí, a vuestro primer hijo le tenéis que poner Fernando. Ya para no perder la tradición. O solo vino. Cero, ¿tú qué dices? Solo vino, ¿no? Como su primer hijo, ¿no? ¡No! ¡No! Fernán muchas letras. Me gusta, lo compro. Fernán muchas letras le tenéis que poner de nombre. No, Fernán muchas letras. Cero está conmigo en esa afirmación, seguro. Solo whisky. Solo whisky. O solomillo. También. Ah, necesitamos un caballo, necesitamos armas, porque esto de andar así a pelo no gusta a mí. Solo whisky. El Rulo se durmió y perdió el final. Acaba de desayunar, pero tengo unas ganas de pizza. Pizza. Yo mañana la pizza. Mañana vuelven los viernes de pizza y GTA. Mañana vamos a jugar GTA. El sábado vamos a darle full Fortnite en todas las categorías, tanto Lego como carreras, como Battle Royale. Y el domingo vamos a jugar un poquito de Minecraft. Y luego ya la semana que viene volvemos a Fortnite normalito. ¿Qué os parece? A ver. Yo encantado y para mañana es tarde. Y cuando nos casamos el padrino se hace. Pero a mí me tienes que llevar a Nueva York también, para la boda. O la hacéis en México. Voy a almorzar, chicos, dejo luz. Vale, Cero, buen provecho. El sábado será Lego, lo voy a venir. No lo sé. No, vamos a jugar de todo. Pero quiero hacer un directo largo el sábado. De esos largos de los míos de 12 horas. O 10 horas. O lo que aguante. Porque este sábado no trabajo, entonces voy a poder dormir el sábado por la mañana. Me levanto, como y arranco. Mr. Dickens is overseer. Jim Milton. I'm delivering some supplies from the store in Strawberry. Okay. This is quite a place. Yes. It's beautiful. We send everything.
Yeah, I think so. So, partner, your boss, he looking for hands? Why? You looking for work? Yeah. My wife, we was in business with her family and turned sour. It's a long story. Yeah, I don't know. Married hands. It's a lot of trouble. I'm a good worker. My wife, Agatha, even our boy, Lancelot. Qué bueno. Big man around, boy? Get the hell out of here. Now, that ain't very neighborly. And threatening us is neighborly. Hey, mind if I enjoy one of these apples? Put that down. Delicious. Oh, when's boss man gonna sell this place, boy? I don't think there's any plans for that. You boys want a drink? It's some fine scotch whiskey. Ya estamos con peleitas. Get off the farm. Come on. We know when we're not wanted. Get down from there. Bye, bud. Come back here. Dame un arma, ya ves que rápido. Ahora puedes bloquear el paso saltando encima de tu caballo. Hombre, venir aquí. No sabéis con quién os habéis metido vosotros, me parece. Que yo era el socio de Arthur. ¡Hostia! Empezamos bien. ¡Hala! Caballo muerto. Se escapan. ¡Va, mierda, caballo! Que no me duró una caída. Bueno, cero, empezamos bien matando un caballito. Lo voy a apuntar. No tengo para silbar ni tengo caballo. Vamos a por otro. ¿Qué dices con este frío? ¿Qué ganas? Que me des calor humano, está bien para estar abrazado. Sí, sí, sí. Vale, vamos. O sea, ponerme delante del chisme o saltar al carro. O sea, yo le di al de saltar y no me saltó. ¿Dónde estará el carro este ya, chaval? Este caballo está el hombre hecho una mierda. Oye, pero ¿dónde? Hasta aquí. Ah, salta el carro, vale, vale, vale. Madre mía, que te tienes que poner una posición exacta para saltar. Como me den un arma, os mato, ¿eh? Que lo sepáis. Cuando vea el botón de... ¿Pero qué está pasando? ¡Oh! Y encima dice, uff, en plan, uff, qué ricos tacos. O sea, acabas de comerlos. Ahora, hombre. Tú, a la mierda. También. Hemos matado un caballo para toda esta misión. ¡Frena! ¡Yumi, frena! Necesito comprar otra caja de pañuelos, joder, pobrecita, esta maleta. Pero te vas a gripar, dice, correrá el riesgo. Tú siempre antojas tu pizza, yo nunca. Revisa las fotos. Entra en... Entra en conversaciones. ¿Cómo se miraba aquí? We got robbed ourselves a few days back. We ain't got married hands here. You're married. Work harder than any one of them. ¿Cómo se ve lo que nos hemos mandado? Vale. Even though she's got fancy thoughts, she'll work. Seem kind of desperate. What trouble? Solo te he mandado dos pizzas y una hamburguesa. Aside from her brother. Y lo de Harry Potter y. Tricked us and robbed her of her inheritance. Y ya. We're good people. We'll work. Even Lancelot. Y yo no era una mini pizza, o sea que no cuenta. Just please give us a chance.
Y unos fideos super, esos fideos que buenos me salieron aquel día, chaval. Con quesito. But we'll give you a chance. I'll let Mr. Geddes know when him and his wife return tomorrow. Thank you, Mr. Dickens. I'll go get my wife. Yo solo busca lo que quiera. Yo solo te mandé los tacos. Es verdad. Solo me mandó los tacos. We'll bring her here tomorrow. We need you around in case any more of them Laramie boys turns up. Yo te mandé dos tacos, o sea, dos pizzas en los fideos y una hamburguesa. No importa, mejor así voy a estar enfermo yo y no tú. ¿Ves? Prefiero estar el enfermo antes que tú. Ya me tocaba antojar a mí. Vale. Entonces mañana dices que no te mande fotos, ¿no? Dices... No, pero a Discord sí has mandado alguna cosa más, ¿no? Epílogo, parte 1, rancho... Hay gente que no lo juega el epílogo, ¿eh? Ah, tenemos caballito con calcetines blancos. Mira, es muy yo este pavo. Es más yo que Arthur, ¿eh? Mira, mira, mira. Qué elegancia, por Dios. Con la gorra. Este es nuestro caballo oficial. Inventar... Rachel se llama el caballo. No, hay que cambiarle el nombre. A ver, decir nombre al caballo. No tenemos un anillo. Algo de Arthur tenemos. Ah, podríamos ir con el sombrero de Arthur, ¿eh? Que nos lo regaló en el lecho de muerte. Súbete. Creo que tenemos el sombrero de Arthur, ¿no? No. Manzana y tal. Y el dinero tenemos, no sé. Fer, hablas tú solo y te contestas tú solo. Drag, mira a ver si convences a Luna para que vuelva a hacer streams, por favor. Vale, acabamos ya estamos libres por el mundo. Esta nueva aventura, continuamos la aventura. Ahora ya con John. Todo esto, aquí podemos seguir visitando, tal, no sé qué. Pero ahora ya tendremos esta zona desbloqueada, ya sin rojo, creo, ¿no? Sin peligro de muerte, ya podemos ir libres por el mapa sin nada. Esto rojo que hay aquí, ¿qué recompensa de qué? Creo que en uno de estos está lo de... Se puede visitar la tumba de Arthur, creo. Pero eso tendría que buscarlo en Glogle. Que la convenza, dice yo con gusto. Pero que necesito comprar una computadora, un Xbox o un Play. Y contratar a Nintendo independiente para mí. ¿Algún alma caritativa que quiera ayudar a esta mujer con sus propuestas? Vamos a marcar la misión. Y si le sobra algo de caridad, yo acepto también donativos. Vale, este es nuestro caballo, Mary. Es guapísimo, ¿eh? Me gusta. Es como solo vino este, los colores de solo vino, ¿no? Es de los colores... Es un pura sangre también. Es de los colores de solo vino, ¿no? Cero. Acero está comiendo. Pero sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que solo vino tenía... Las dos patas blancas, las cuatro patas blancas. Porque si uso mi internet de casa no me da más para jugar Fortnite y con lag. Nah, yo veo la opción de mudanza a Nueva York ahí. Milton, get over here. Mr. Geddes, this is the new ranch hand I told you about. Well, I heard you had some trouble with your welcome, but you kept your nerve and protected my property. No, it's nothing, sir. I'm David Geddes, pleased to meet you. John, Jim, Milton. Thank you for the opportunity, sir. You and Mr. Dickens. You work hard. No sé qué es lo de Michu, pero yo lo digo. Boy has a family. Lucky man. And you better work extra hard. Good day, gentlemen. Sir. You hear that, John, Jim? Extra hard. Hey, get over here. Mr. Dickens? Go find old Jim Milton here something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens. ¿Te llamó tu jefa? ¿Y qué quería tu jefa?
¿No le puedes decir a tu jefa que no moleste, que estás viendo a un streamer español y a su comunidad maravillosa? Que está la reina taquera con los rizos de fuego. Está nuestra querida Luna Lockwood, que está enfermita. Nuestro señor Drac, el señor de New York. Zero Sat, el rey del esquiva. ¿Esquiva? Está Serpex, el señor gallego del norte. Nuestro hermano de sangre, Serpex gallego de raza. Yo te ayudo con eso, ¿ves? Se merece un bailecito. Luna, se merece que le des mucho bailecito, mucho love y un abracito. Ya el lunes tengo trabajo que da miedo. ¿Qué trabajo vas a hacer? ¿Vas a ir a una excavación petrolera o qué? Mira, el niño también tiene la boina, tío. Somos los Peaky Blinders. Somos los Peaky Blinders, tío, ahora. Vale, tenemos que trabajar honradamente. Iba a ordeñar. No nos pondremos a ordeñar. ¿Sabéis ordeñar? Vosotros, animales, quiero decir. Trabaja a nivel de parroquia. Bueno, entonces el Señor está contigo. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Vacas normales. Vacas no más. ¿Tú sabes ordeñar vacas, Itzel? Yo. Mira que soy de pueblo. Y en mi pueblo ha habido vacas, ovejas, cabras de toda la vida. Pero nosotros, como en plan, la familia mía no ha tenido nunca ganado. Cerditos sí, pero vacas no. Entonces no sé ordeñar, nunca he ordeñado. Sé que me estoy jugando las palabras de decir esto. Nunca he ordeñado, no tal, no sé qué. Más de 20 parroquias y más de 50 personas. Me toca expresarme. Tienes que hablar delante de toda esa gente. Yo no podría, soy muy tímido. No sé qué me está diciendo este. Me ha llamado un mozo. Bonita se pasa con español. Yo sí, y nunca he tenido animales de granja. Ya, pero no me ha coincidido. Yo, igual en el colegio, que nos llevaban a granjas de niño, pero de chitilla, o sea, de chinorri, de chavalín, de guaje. Igual con 8 años, así, igual sí. No me acuerdo. Pasa para acá los pañuelos, los animales de mi... Amistades de mi madre siempre tienen animales. Y me dijeron que si quería aprender. Pero no me gusta, siento que las lastimo. No, no las lastiman, al contrario, las alivias. O sea, te lo agradecen. Porque si no, luego les... No quiero hablar que le duelen las ubres, ni que le duele nada, porque luego ya empezamos en un declive extraño. De hecho, yo cuando hacía stream siempre dije que... Que comprar un lab sería un 2x1. Mi sitio es para un trabajo mejor siempre. Pues tienes que volver a los streams. Mira, Drac te ayuda. Coge pañuelos, anda. Yo sé que no las lastimo, pero mi mente me dice que sí. Bonita. A ver, este juego... Mira qué velocidad. Mira cómo lleno el cubo, chaval. Es que saca hasta la espumita y todo. ¡Oh! Toma ya, vaya pedazo caldero. Es que estaba leyendo el chat y sin querer hice así y sonó. Toma, vos. Lancelot se llama, dijo. Dijo que se llamaba Lancelot. Mueve lentamente para ordeñar la vaca. Watch and learn, partner. We all gotta earn our keep.
Leche cruda para el queso. Un paracetamol que todo lo cura, dice. O sea, que entonces si te volvemos a ver, Luna, haciendo stream, es que estás en Nueva York. ¿Cómo es el tema? A ver, después de toda la acción que tuvimos antes, está guay este ratín de chill. También quiero el paracetamol. Yo tengo por aquí, mira. No, no lo tengo aquí, pero yo lo tuve aquí estos días. Clonita International, sí, sí, se va a mudar a Nueva York. Se va a casar con Drac y van a tener un hijo. Okay. Well, you get them stalls cleaned out and I'll see you later. Bye. Okay. Jack, let's just try and take Benito, si pago 124 al mes. Desde la cría estamos claros, 40 euros a semana, boba. Usar. ¿Qué tengo que usar? Ah, que vamos a sacar estiércol, en serio. A ver, esto ya pulsa con este estiércol de estiércol. A ver, what the fuck. Es que este juego es otro puto nivel. Ya no me acordaba yo de... Que es que te pones de chill y venga a cacear estiércol. Ole. Y para el carrito. Tira estiércol. Uy, niño, casi te lo tiro en la cara. Tan, tan, tan. Luna... Lunrak 77, qué nombrazo, chaval, qué nombrazo. La dice es que va a otro nivel ya. Chilpayantes. Chilpayantes. Vaya nombrazo, chaval. Ahí mezclando. Entonces yo si tuviera una criatura, ¿cómo se llamaría? Aquí estamos, sacando mierda, bueno. Esto es como el chiste, ¿no? De que va uno con un carretillo de estiércol por el pueblo y le dice uno que estaba allí, dice: Manuel, ¿dónde vas con ese carretillo con estiércol? Le dice: es para las fresas. Y le dice: madre mía, el día que las pruebes con nata vas a flipar. Perdón por el spam, que spam. Subí un vídeo a YouTube. ¿Qué va? Que no, tú no tienes que pedir perdón, no, hombre, no. Ya vi tu historia. Pero deja de gastar pendejadas en Fortnite. Que nos queda aquí una mierda, ven aquí. Niño, que nos queda una boñiga, ven. Ven, niño. Dejar. Ah, tengo que dejar el rastrillo aquí, vale. Decía mucho que ya no gasto en eso. Las skins que tengo ahora me las han regalado. Nuestra esposa se llama Abigail. A ver, ha pasado desapercibido el nombre que ha dicho Itzel, porque me parece un nombre muy bueno. Hey. Hey. Ahora tengo una diamante. ¿Rulo se ha ido? Pregunto. Sí, se ha ido. Se ha ido hasta del chat. Echo de menos los ojos de Yogumi. Los cuando aparecen ahí en el chat así. ¡Plum! Pues depende con quién tengas la cría. Yo conmigo mismo. ¿Cómo se llamaría un nombre, una cría conmigo mismo? Itzel, reina de los nombres. I
coffee on. ¡Oh! ¡Qué elegancia, chaval! Cuidado, ¿dónde vamos? ¿Al baile de fin de curso? ¿Qué? Tengo pizza y diamante. ¡Ah! ¡No te habías dado cuenta! Te vas a hacer el automachimbra, sí. Mejor el automachimbra. Amarradero, ¿cómo? Hay que pensar nombre para este caballo. Cuando tengamos un establo nos vamos a cambiar el nombre. Vale, tenemos dos misiones por aquí. No sé si podremos cambiarle el nombre. Supongo que tendremos que ir haciendo misioncillas primero para ir a los pueblos y ah, bueno, tenemos un establo aquí en Constantinopla. Vale. ¿Esto qué es? Ordeñar vacas, la casa, los caballos, y esta es la misión. A ver qué misión es esta. Dije necesito con las tareas del rancho. Puede que David Gaines necesite hablar contigo. Vamos a hablar con este antes. Se llama Juan. Más que una estrella. Te ves bien con el mineral precioso. Así como el meme. Que ahora ya mató el otro caballo. No, es que te perdiste. El personaje de Arthur ha muerto ya. Tenía tuberculosis, morimos heroicamente salvando a este men. Y nuestro caballo murió en la batalla con nosotros. No, se muere sí o sí el caballo. Ya da igual cómo hagas la misión, el caballo está destinado a morir. Pero este caballo me gusta, ¿eh? A ver, este quiere hablar con nosotros, ¿qué querrá? Le dio tuberculosis, estaba con tuberculosis ya, llevaba mucho tiempo en el juego. I'll do whatever needs doing, sir. Good man. Can you help my boy, my youngest, Duncan? He will insist on riding Jeremiah, a horse that is far too strong for him. And my wife will need help with this mare. Por Solati. Sir, you and Dickens better not make any more mistakes. Entonces, like el nombre te combina con el VIP. De verdad, tiene un nombre Rosa. ¿Por qué tienes un nombre Rosa, May? Come on, he's over here. Señorita. You get on. Go find them horses. Y yo qué ceno, tengo sopa. Voy a cenar sopa. Serpes, voy a cenar sopa de cocido. Tú sabes bien lo que es. Sopita de cocido que está fetén. Creo saber. Some business with them boys or something? Well, when Mr. Geddes goes into the cocido de del cocido, típico cocido de chorizo, de oreja, de garbanzos, de tal, y luego con el agua de cocer haces la sopa y tiene todos los sabores de la carnita y de todo eso. Pues el típico cocido madrileño. Que se suele decir. ¡Vaca! Yo luego le podré. Ah, tengo que domar a este. Hostia, qué pedazo jamelgo. ¿Te has hecho una mano? Sí. Tranquiliza el caballo. Le doy así, cuadrado. Take it easy.
there. No me deja subirme. Hey, now. Settle down, okay? Me va a meter una coz y me va a sacar los empastes. Sí, pues ese cocido. Venga. Someone put some onions on their oats, didn't they, boy? Calm down. Alguien le ha puesto cebolla en la avena, dice. I'm sure he likes any of us, but I'll make him respect me. Behave. Can't you teach me how to make him behave same way as he does for you? ¿Ya? Claro, tengo que montar. A ver, que ya estabas tranquilo, men. Bueno, al rato me voy a bañar. No nos des tantos detalles, que nos imaginamos cosas. Que llevamos unos días tontos aquí. Bueno, yo tengo una actividad y llego tarde. Vale, Serpex, pásalo bien. Agota a Jeremy, ¿cómo? Ah, lo tengo que agotar. Vamos, ven, que te voy a dar candela para el cinto. Te voy a gastar la resistencia, chaval. Dice que foto fake. ¿Cuál foto fake? ¿Ves? Ya te cansé, ¿viste? Yo y los árboles en este juego, tío. Y en el Days Gone me pasa lo mismo. Sube. No reírse de mis jefes, ¿eh? Nada, vamos a dar vueltas alrededor del rancho para no... Igual me lo llevo por ahí. ¿Te sobra energía? Te voy a reventar. Ya estás a puntito de cascar, ¿eh? Desayunar un poquito de corteza de árbol. Sí, con un café. Siempre sienta bien. Claro, ahora que te cansé, quieres que te lo devuelva, ¿no? Medio tirando bastante. Stay calm. Me? The horse. You're calm. The heart's beating a little. Keep your voice calm and your legs strong. Don't let old Jeremiah sense fear. I won't. Doing fine. Real nice. Ah, que lo tengo que enseñar. Not that I'm saying you need one, but you sure there ain't another horse you ride around here? I had a pony, but I'm too grown for him now. Yeah? You think my son could borrow one? Huh? Lancelot? Yeah. Lancelot. Sure. I'll get it hitched by your cabin there. All right. Ala, el niño ya tiene pony, o sea. Are we in trouble from all these Laramie boys? They say Mr. Abel's real rich, way richer than Pa, and he's got all these hired guns. Este es Scooby. Laramie, and if Pa doesn't sell, well, they'll come here and they'll. Itzel, este es Scooby en el rancho. Don't worry about all that. You just worry about Jeremiah there. Yeah, but just worry about the horse. Yeah. Yes, sir. Yeah. I think you two might be ready to go out without a chaperone. Oh, I'm not sure about that. Sí, sí, míralo. Scooby, míralo. Espera, a ver, puedo. Ahí, míralo. ¿Qué?
Qué grande el cuy. ¿Qué me dices tú? I'm sorry. Come on. I need a man's help. Duncan, what have I told you about distracting the hands? I'm sorry, Ma. Well, I hope you'll listen to me better than my husband. Thanks, Jim. You're doing fine, kid. Vale, ahora ayudar a la señora esta. Madre mía, no he hecho más que trabajar, nada más que he llegado. Mira qué jamelgos, chaval. Cuidado, este negro es muy... muy guapo, Si es que se va. Vale, nen. Disfrute tu día. Señora, ¿qué quiere que haga? Estoy a su disposición. ¡Hala! Vamos a ver cómo nace un mini de estos. It's not too hard. You just stick a hand in there and get a feeling for where the legs are. Go on. Whatever you say, ma'am. Va a dar a la luz. Buscar las patas. ¿Y cómo quieres que busque? Gira lentamente para encontrar las patas. Okay, now hold on. And pull. Oh, I lost it. Ah, espera, que si no sabía que tenía que hacer. A que se me muera aquí. Agarrar. A ver. No sé qué botón tengo. L. A ver. Vale, ahora. Y tengo que hacer así, a ver. Vale, ahora. Joder, vale, es que no especifica, a ver. ¡Ostras, cómo corre el hincha! ¡Hala! Hemos sido padres. Soy un ranchero. Oh, Mr. Milton, feel free to make a call at the house sometime. Perhaps even now. A drink to toast our new arrival. I'd like that, but my wife is expecting me back. Oh, you're married? I didn't know we had any married hands. Yeah, we have a boy. Maybe you've seen him around? Oh, I'm busy. Too busy for something. Debajo del sombrero soy un hombre ranchero. Es una canción. Mr. Milton. Vale. Yo aprendo cosas de vuestros sitios. ¿Y cómo es el tono? Claro, no puedo decir cómo es el tono. Debajo del sombrero soy un hombre ranchero. Hey, John. Niño, te van a traer un pony. Sorry. So, this is what you want. Fake names, which, by the way, Dickens sees clean through. John. Us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on. Please. For me. For him. How's he been? He's been kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Come on, boy. Vamos, chico. Let's go for a walk. Come on. Vete con tu madre, con tu padre. Round to the left.
What do you see? Pony? Get on him. We're taking a ride. Duncan, Mr. Getty's boy lent it to you. Ah, mira, ya tiene el pony. Pero eso no es un pony, joder. Eso es un caballo, no es un pony. Let's go. Parece muy grande para ser un pony. Fine. Can we go home? No. You're... Stay calm. Ah, me moribiono. ¿Cómo? Moriciono. Me moriciono. Maybe that stream. Good idea. And you know all this. Get him going. Come on. You know. The horse can feel your fear. Just act confident, okay? Okay, Mackay. Confident. Yep. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te ha pasado algo más? ¿O te has quedado sin pañuelos? Now let's go. Jeff, a little kick and a... No me deja trotar, mantén el L2 cuando estés cerca de Jack para centrar la vista y con los... See, you can do it. How about you speed up a mic? Okay. Whoa. Even faster. Más deprisa, a ver si te pegas un cacharrazo y así aprendes. Easy there. Easy there. Whoa. Jack. Al suelo, claro. ¿Ves qué bien? You okay? Damn. Tienes que aprender por ti mismo. You okay? Mira, mira cómo hago, mira cómo hago, niño. Mira, 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 mira. Que te meto con la... Súbete. Vamos. Estamos enseñando al hijo. Pero sí que creció el guaje, ¿eh? Vamos, dale. Vamos, dale fuego. Aquí se aprende así. Uy, el árbol, uy, el árbol. Uy, uy, el árbol, vale. Lo libramos. En verdad estaría bien vivir así. En un ranchito, en plena naturaleza. Estaría bien. ¿Qué? ¿Quiero una carrera hasta el rancho? Estás apañado, chaval. Me llamaban Burman Flash. Vale, hasta luego. Anda, tonto, que te estoy dejando ganar. Uy, un oso, chaval. Come on.
won. This time. Whoa. But we both rode hard. And you're riding? It's got a lot better. Thanks. Hey, you keep practicing your riding. Sure. Uy, 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 uy. Que estamos en directo, no hagáis cosas extrañas. I'm headed to work today myself, Jack. Huh? So stay out of trouble. Where are you working? I told you. Cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Get the place tight. Okay, Pa. See you later. Machín, Bren, machín. Cada día salgo con un atuendo distinto, tú. A ver, misión completada, vale. A ver, vamos a poner el nombre al caballo. ¿Habéis pensado un nombre? Venga. Itzel, ponle nombre al caballo. Te tocó. A ver si nos deja primero, claro. Vamos a ir al establo. Ahora dice machimbre, machimbre. Es que así le compramos provisiones y le compra. Y vemos si tiene la silla. Si tenemos la silla de Arthur. O sea, las sillas que teníamos compradas. A ver si siguen ahí. No pienso ni en mi nombre. Nah. Oh, ¿Cómo se llama la niña de los rizos de la película? ¿Cómo se llama la que te dije yo ayer que te parecías? Pues que tenemos que entrenar a este caballo también, que está... Solo tenemos el lazo y un cuchillo, tú. Hay que generar vínculo con él. ¿Mérida? La que salía doblando la otra chica. Esa. Pero aquí no se llama. En España no se llama Mérida. Pues Mérida. Le ponemos Mérida. ¿Te vale? ¿Te gusta? ¿O quieres ponerle otro? Mérida, ¿cómo se dice? ¿Mérida o Mérida? Ya no sé cómo se llama. Bueno, ponemos ese. Uy, 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 que me ha reventado este caballo. Claro, estábamos acostumbrados al otro, que lo teníamos mejorado ya. Este se cansa muy rápido. No vayas así con el carro, tan bravo. Que se me ahoga. Ah. Mira, ya quedaste limpio, ¿ves? Hola.
Señorita comiendo palomitas. Tengo frío y sueño, Fren. ¡Ay, por favor! Estáis todas con frío y sueño. A ver, abrazos para todos. Abrazos para todos. Por aquí no, que escalabramos el caballo, tú. No, no. Está trabajando, dice el también. No podemos comprar un arma ni nada, tío. Vamos a ver si en la tienda esa, o sea, en la cuadra, en el establo, no sé ni hablar. Vale, vamos a este establo que está más cerca. Y aquí hay comercios y tal, y vamos a ver si tenemos el... Pero sí que nos vinimos a tomar por saco. Claro, pero es que aquí no había establo, vale. Vamos a ir ahí y vamos a ir a la tienda esta a ver si tienen armas o tienen... ¿Qué misiones? Ya también, vale, que podemos intentar hacer. Yo creo que nos deje cambiar el nombre al bicho. $17 tenemos solo. Joder, gestionar mis caballos. Vale, solo tenemos a este. Mejorar, que podemos mejorarle, equipo, monturas. Tendremos la de... Ah, vale, ya tenemos la montura de... Ah, no, no, sí, espérate. Tenemos las compras que teníamos hechas, las tenemos. Vale, se las ponemos. Vale, alforjas. Vale, estribos teníamos. Vale, lo que teníamos comprado. Vale, entonces fue bien venir aquí. Todo lo que teníamos comprado se lo podemos poner. Vale, este ya estaba. Ah, porque ya viene con la montura. ¿Y mantas teníamos alguna? No, esto no influía. Vale. Good saddles is almost as important as a good horse. Espera, yo creo que era, sí, la montura, la buena, la que tenía Arthur era esta. Era la Garden, la esta. Vale, perfecto. Ya me fui a poner unos calcetines y un suéter. No hay solo y no, aquí estuvo también de lluvia. Pero estás trabajando, ¿no? Estás en casita. Apariencia, no, eso no. Y servicios de productos para caballos, sí. Bueno, vamos a coger este, que nos cueste. Renombrar el caballo no nos deja.
Vale, irse. F. Mi trabajo es en casa. O sea, la tienda la tienes en casa. Como estoy yo perdido. Ya me hacéis. Me ponéis la. No me entero yo de la mitad de las cosas. Vale, vamos con los. Con los. Estos de Arthur. Vale, con las mejoras del caballo. Y. Vamos en busca de una tienda. Mira, aquí hay una armería. A ver si podemos comprar un arma. O coger las de Arthur. O sea, las de Arthur, las que ya teníamos compradas. Vamos. Cosas del tercer mundo. No, pero digo, o sea, que la tienda la tienes. Aquí mucha gente tiene la tienda debajo de casa. O sea, la tienda. Y luego arriba la casa. Ver catálogo, no me deja. El catálogo de personalización de armas no está disponible mientras trabajas en el rancho. Ah, o sea, mientras esté en el rancho no puedo tener armas. Pues oh, vaya mierda, vamos a cuchillo entonces. Vale, pues vamos a hacer esta misión entonces. A ver cómo nos lo montamos para hacer una misión sin armas. Yeah, what do you want? Do I look like a coward to you? I mean, obviously I do, because I look like that milk. ¿Quién quieres matar? No, matar no, defender, Mitzel. Defenderme. Maybe. Mira, vengo sudando, chaval. Hearing your nonsense, you afterthought of a child? I apologize, sir, for his smell. Why don't we come back here? To somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep seated inadequacy. What do you have in mind? Shoot a bottle off my head, like William Tell. Jeje, tra que yo te disparo. Very silly. The man is a moron. Shoot one off mine instead. No llores, pero que no llores, dice papapol. I won't even flinch. I don't want to hurt you. I can't lose. Sí, pero hoy está el día de aquí también, de ese, de estar tirado en el sofá viendo series y un poco más. Listen, just make sure everybody knows who asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. Ah, mira, tenemos un arma, nos ha sacado un arma del. ¿Has visto? That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Oh, of course you didn't. We all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottles, sir. Please. Sí. Please, this creature is unbearable. Mato a uno. Mato a uno. As long as she witnesses, I'm doing this under duress. Oh, you boys are so silly. Now I'll stand on one leg. Me too. You keep shooting, sir, and this time you kill the beast. He emerged fully formed from the swamps. Helen, silence, you blackguard, sir. Shoot the wretch. Pero estos son subnormales. Son imbéciles. Shoot away, sir. My bottle and his brains, if you please. At least I have. Why? I must be. Pero tú no ves que ya era el pistolero más rápido del oeste. Now do one while I hop. Do one while I turn somersaults. Shoot me. Con saltos mortales, dice el. I think me and the lady have had enough. Oh, I don't blame you, sir. This man's tongue, I would run too if I could. Here, for your skills and talents. Thank you. Dame cosas. I am going to walk Helen home. Don't follow us. She has. Se parece. ¿Sabes a quién se parece el personaje? Mío. Helen, is this creep bothering you? You two, come along. Oh, no, there aren't two. There's me and the lizard man. Please, my angel, do not aggregate. Así. Según ahora, justo con ese gesto, se parece a LeBron James. LeBron James. Es un chiste malo. Perrito, ¿te puedo acariciar? A ver. ¿Te puedo acariciar, petito?
Sì. Sì, perché non sì. Hey, little fella. Sai chi è LeBron James? Mi mar, ven, ven, que te llevo para casa, ven. ¿Vienes conmigo? Ven, ven, que te llevo, nos lo llevamos, nos deja llevárnoslo. Uy, bueno, nivel 7. Vamos, Rachel. Uy, esta es tonta. O sea, es una yegua tonta. Se llama Rachel. No nos, aún no nos deja cambiar el nombre. Es el que nos han dado ahora. Ya tenemos pistola. ¿Ves cómo era bien venir a hacer misiones? Ahora sí ya estoy feliz. Mira. 112 balas solo. ¿De qué raza es este caballo? A ver. Estamos jugando ahora con John. Resumen, nivel 1, salud, ta, 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 ta. Pero no pone la raza. Tranquilo, limpio, nivel 1. Es de carreras, manejo de carreras. ¿A que es un pura sangre? Es un pura sangre, ya decía yo. O sea, que te da el caballo. Tú sí, con Arthur, el último caballo que tuvo, es un pura sangre. Cuando sigues con John, es un pura sangre. O sea, es el mismo caballo. Bueno, perfecto. En memoria a John. O sea, en memoria a Arthur. Pero el jugador no mapa. O sea, ya podemos empezar a cazar y esas cosas. Vale, pues solo tenemos una misión, que es esta. No sé, Rulo, si le pasaría algo, porque es raro, ¿eh? Pero sí, Chel tiene razón. Hoy es día de estar en el sofá, tumbado, viendo este stream. No, viendo películas o viendo una serie. Yo ahora estoy volviendo a ver El Águila Roja. Si no la habéis visto, para mí es la mejor serie española. Y es así, de la época de Felipe IV. 1600 y algo ese Felipe IV, ¿no? ¿Qué te pasa, señor? A ver. No, no, tú eres un delincuente, cagar, hombre. Que tú te has escapado a la cárcel, no te voy a ayudar. Bueno, pues ahora tenemos este caballito, que ahora ya con la montura y esto aguanta más. Pues mira, hicimos bien yendo al establo. Le pusimos los apeos que teníamos. ¿Qué hemos matado? Un conejo, en serio. Me funda el trastondo. ¿Qué es esto? Una ardilla. Vaya, hombre, me mató una ardilla. Eso no nos da ni... Ardilla negra, no nos da ni para comer.
Y mañana viernes de pizza. ¿Queréis foto? Pero vosotros sabéis quién soy yo. No, verdad, me parece a mí que no sabíais quién era yo, ¿no? Pues ya está. Ellos empezaron, eso es, yo solo me defiendo. He volvido. Ya tenemos caballo. Mira, y tenemos rifle también, ¿ves? Y ahora está el fusil. ¿Puedo coger el fusil? Dale, coger. ¡Hala! Coger. No, este no. Matamancos. No, pero es que me vienen aquí. Yo estaba aquí de chill con mi caballo. Tenemos un pura sangre también, es un pura sangre. ¿Cómo cojo esto, tío? No me deja cogerlo. L1, coger. Utilizar las armas, retíralas del caballo. No hay armas en el espacio. L1, estoy dándole. Ah, que solo es darle un toque. Vale, vale, vale. Vale, vale, es que bien. ¡Rulo! ¡Ya se ha muerto el Arthur! Ahora estamos con el... con el socio. No se enteró, Rulo. ¿Dónde estuvo Rulo? ¿Dónde estuvo Rulo? Itzel, preguntémosle. Sonsaquémosle. Bueno, ya tenemos un... este, a ver qué hace esto. Va a ser un poco mierda, pero bueno. Poco a poco nos vamos equipando. Limpiar. Cuando podamos ir a la armería, supongo que podamos coger las armas que teníamos compradas. Las compradas, porque hemos podido comprar las monturas. O sea, hemos podido coger las monturas que teníamos. Vale. No, no, no. O sea, ayudamos a escapar a John, que es este personaje que tenemos ahora. Let's go, girl. O sea, al final nos traicionaron todos y quedamos John y yo solos. Y Arthur, como ya estaban las últimas, pues le dijo, escapa, escapa. Y nosotros nos quedamos luchando contra todos y él escapó. Y luego ya murió. Y murió el caballo también con nosotros. Y ahora nos han dado la misma raza de que teníamos. O sea, nos han dado un pura sangre. Al pasarnos el juego con un pura sangre, la continuación nos las da con un pura sangre. Y ahora pues estamos siendo honrados. Estamos en una granjita con la mujer y el niño de que pescamos.
Que no sacamos a un niño del río pescando, que con el que fuimos a pescar. Y estamos con nuestra mujer y nuestro hijo empezando una nueva vida aquí. Sin armas y sin nada, fuimos al establo, cogimos la montura que teníamos comprada y hemos cogido dos armas por el camino. Así que, de chill, de guay, súper bien. No me lo creo honrado, vaya aburrimiento. No, ya hemos matado a tres ahí sin querer. Itzel nos enseñó a ordeñar una vaca. Y ese es el resumen de estas casi tres horas. Uf, pero es que ahora da gusto ir con el caballo este. Si se ordeña, callao, que yo no sé. Sí, nos enseñó Itzel a ordeñar una vaca. Oh, mis dos pistolas. Supongo que cuando, es lo que te digo, cuando ya nos dejen hacer nuestros propios negocios o nuestras propias tal, y nos deje ir a la armería a comprar, ya podemos comprar la doble pistolera y todo eso. O sea, comprar, ya la tenemos comprada, sería equiparla, nada más. Hazle una Yomi también, Rulo. Que Yomi siempre está al acecho, con sus ojos. ¿Ves? Sí, me encanta, es nombrarla y ya salen los ojines así. Diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué dicen de mí? Nada, que ya vino Rulo, te saluda y te hace una promo. ¿Qué te parece? ¿Es buen trato? ¿Te parece buen tratito? ¿Ves? Ya estamos ordeñando otra vez. Yomi, ¿tú sabes hacer eso? No, no exactamente, no. Bueno, no te preocupes demasiado tiempo. Taking care of some old business a little. All right. Calla, no. Dale, dale, following, following, following. Dale, dale, following. Que es gratis. La canción del following. Y este, es que se parece mogollón a LeBron James. LeBron James. Y teníamos a Kubi por aquí, Rolo, pero te lo perdiste también. Estaba Kubi por aquí. Anda ocupadito. El Rulo. Anda ocupadito. Ahora aparecerá Pragri. Ah, no, no. Pragri estará trabajando también. Pensé que decías que era el Rulo el que andaba ocupado. Ah, en la granja no podemos sacar las armas. Vale. Perfecto, me parece correcto. Ahora ya podemos ir al desierto.
O sea, ya podemos ir a abrir mapa por aquí cuando queramos. Está jugando, Minecraft. Ya no hago stream de momento. Cuando tenga el compu nuevo ya hará el play. Hey, Milton. Me molan los emojis de Andrés, tío. Sure. No much about fence building. Uy, se le puso sombrero así de golpe. Can't build a fence, can't milk a cow, ain't used to shoveling shits. Craggy dice si sabe, si sabe. Guess we all got our peculiarities, Mr. Dickens. What was you doing before you came here? I told you. De nada, Andrés, de nada. Todos los que estéis aquí, pasaros por su canal, darle mucho love. ¿Ya acabaste el Days Gone? No, acabarlo no, porque ahora se desbloquearían todas las hordas, puede ser. Ahora tienes todas las hordas para hacer. Creo que eran 14 hordas. Te digo, la del aserradero es la más tocha. Es de las más grandes, ¿eh? Las otras ya son más pequeñas. Yo no tengo un computador y bien internet media neurona. Bueno, hombre, ya lo tendrás poco a poco. Ya te digo, las hordas. Yo luego hacía directo solo haciendo hordas, ¿eh? Mira, para que veáis cómo se construye. Bueno, bueno, tampoco te calientes que no hiciste tanto esfuerzo. Ok. Ahí, digo, como me agacho. Y el otro ahí apoyado, el tío. Ya está, ¿ves? Que sí, hombre, que sí, que sé de más, sé más que tú, hombre, ¿qué te piensas tú? ¿Veis cómo se ponen unas vallas? ¿Qué pensáis? ¿Que venían así ya puestas? No. Sí, luego lo estuve viendo yo cuando la hizo él y lo hizo de puta madre también. Vas que es más segura y más rápida como la hice yo. O sea, es más segura como la hago yo porque se te van por el túnel. Entonces vas, le tiras un señuelo, que yo creo que fue lo que te faltó a ti ayer, tirar señuelos. Para que se te agrupan y le tiras una pala, un molo. Cuando vayas a hacer otras hordas, hazlo así. O sea, llevas señuelos y se los tiras y cuando se agrupen, un molotov o un napal, y te cargas media horda. En algunas te cargas más de media horda. ¿Qué tengo que hacerle al toro este? ¡Uy, la puta que te parió! Toma, a volar. Que acabo de hacer la verja, hijo del laberno. ¿Por qué se me escapa?
No soy pro, no sé ni cómo lo hice. Yo tampoco soy pro. Yo, porque lo descubrí haciendo así. Baja, baja. Que se hacía mejor. O sea, en una de las veces que escapé, me metí por ahí. Y vi que a mitad del túnel se me daban la vuelta. Y dije, hostia, a ver. Y entonces le volví. No. ¡Hala! Muy bien. Luego este terrible. Y volví y los metí por ahí. Pero vaya toro de los Chicago Bulls, chaval. Tranquilísimo. Esquiva, esquiva. Sí, no me dio tiempo a esquivar. Me turrió entero. Caerse la moto. Nada, de la moto ya me. En eso soy experto yo, de la moto. De caerme la moto. Vamos, búfalo. Y esto es ahí. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, mister? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. $3. Nos han pagado por coger al... Pero de qué va aquí el beef tanning? Es que parece beef tanning. Careful, boys. Careful. Look at this tough guy. Get out of here. How fancy pants get is paying you to be tough. Ah, sí, esa sí la vi. Esa la vi yo en directo. Cayó al agua y murió. Listen to this. Real funny. No! Ay, Dios, que esto se me da mal, tío. Ah, bueno, que es que... Vale, vale. Mira, mira, es que ahora somos jóvenes, no como con Arthur, que estábamos ya medio moridos. Toma, venga, pum. Vas a venir aquí a mi rancho a tocarme la caralla. Toma. Te lo explico. Jim Milton, get off that man! Get off! He hit me first. Well, you can fight, boy. I'll give you that. Well, how's your wife in the brawl? Uy, uy, uy. My wife alone. Oh, she's real pretty. Get out of here. Oh, quite a temper you got. Imagine you're frustrated with your lot in life. Married to a shit-shoveling farmhand. What'd you do wrong to end up here? Leave my wife alone. Welcome to Big Valley, Jim Milton. Pleasure to meet you. Te voy a meter un tiro en cuanto. We'll see you again. And you, boy, tell Mr. Geddes we called. Voy a ir por ti. Dame un caballo que voy por él. Mr. Milton, thank you. Don't worry. Like a goddamn storybook hero, will ya? What choice did I have? Plenty, you moron. Plenty. Ay, la mujer no quiere que vuelva a ser un bandolero. Porque mi madre me dice bandolero. ¿Cómo era esa canción? We all get caught eventually, John. I guess the trick is to decide by who. A ver qué le pasa a la parienta esta. How you getting on? Surviving. El niño de la pesca, le vamos a llamar a este. No,
Undertakers like me. Cattle? Not so much. That ain't true. Ain't no rancher. Rustled horses, not raised them. Stole cattle, not... He's robado caballos, pero no sé criarlos, dice. I was reading the newspaper. I was reading about a old ranch, Beecher's Hope, down by Blackwater. Was you? Well, Jack read it to me, but I thought maybe we could raise some money. Bank could lend us the rest. We could be happy, John. Loans? I got a goddamn price on my head, woman. I know all about that. Ay, 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 ay. Problemas conyugales, tío. You ain't Jimmy Milton. Every place we've been has been the same. We start doing okay and then boom. You act like the big man with the gun. Tired, John, and I guess I was dreaming a little. At least give me that. Just feels hopeless. Es una máquina, poder, máquina. Doing better. Milton! Milton, ma'am. Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post. Ah, vamos, sí, mira, bien, que bien. Sure. ¿Ves que bien? I'll take the boy with me. He's getting soft. Lancelot. Come on. Lancelot. Jim, if you're heading that o way, Lancelot. No sé cómo se dice. Address I ordered. I think it's in your name. My name. I think so. One's in your name and the other's in mine. Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh, yes, a real keen purchaser of goods, me. Look at me. Ah, la mujer gastando, la mujer ahí. Make a man out of you yet. Not too much of a man, mind. He's only a boy. Just gonna show him how to drive the wagon a little. We'll save the real exciting realities of adulthood for another day. Come on. Va, voy a hacer un pis. Take care now. Quieto, quieto, que te estampana. Frena, 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 frena. Frena. Quieto, chico. You stopped. Keep going. You seen something? Stop him. I think just about doing things you like, boy.
Yes, sir. You make that clear enough. What's that supposed to mean? Only that you aren't so happy here with us. Son, I'm happy. It's just... I find it hard, is all. You'll understand someday. Can we go a little slower? Here. Want to take the reins a little? I don't know, Pa. No sé, Pa, dice. No sé, Pa. It's easy, boy. Don't be scared. Take it easy, friend. What do I do? Well, just hold them and pull them short to slow down. Tell them to go faster. Give them a little switch. And then hold them one side if you want to turn. Here, try it out. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué frenó? Cranberry, vale, pero ¿por qué frenó? La cinemática y pista, ¿no? Claro, es que tiene unos paisajes este juego que parece una pinícula, tío. Yo no sé cómo no se mudaron para el lado del desierto, porque aquí los conocen, ¿sabes? Aquí a este lo conocen, que estuvo con la banda de Dutch. No, tío. A ver, que le estaba... Que, tomar por saco. Si le estaba dando para atrás, hombre. La tumba despeña al caballo sin que le entre. Cada punto control. Ay, no sé por qué a mí se me ha despeñado un caballo en el jardín. It was foolish to forget mine, sir. Why stop the wagon? Look, I got some business to attend to with the clerk. I leave you with the wagon. I trust you not to drive off with it? Oh, I think I can be trusted with that. Very good. Hey, what's with you? Quita del medio, hombre, tonto. Es que no ves que va un carro. Frena en este, estaba frenando en el otro, tío. Frena en este. Mira cómo clava las ruedas de atrás. Tiene freno mano el carro, eh. All right. Here we are. You all right, son? Sure. Well, cheer up a little. Tiene freno mano el carro, tú. I won't be long. Okay. Vale, a ver si me deja comprar ahora cosas. I might let you drive us home. I'm here. Name? My name? Jim Milton. Jim Milton. Nope. Nothing here. Maybe try Marston. John Marston. It's a long story. Okay. John Marston. Kasumi, preciosa mía, mil gracias por esto. Nope. Mi abuelo en stream, sí, soy, sí soy. ¿Qué tal, querida Kasumi, preciosa, mi lindas nubecitas, bienvenidos? Yes, here we are. And
Also, I'm here to pick up the deliveries from ¿Qué tal? Ranch. ¿Qué tal? Rulo no está, sí está, sí está, sí está. Dime que sí está, dime que sí está. ¿Qué estabas jugando, Cash? ¿Empezaste juego nuevo? Bienvenidos a todas las nubecitas. Ah, ¿sí estás jugando Fortnite? Se será una promito ahí. Que yo creo que todos te siguen de este maravilloso manicomio, pero por si acaso queda alguien, pasaros por el canal de Cash, por favor. Hasta ahí, Rulo. Muy bien, Rulo. Esa noche juego nuevo. Ah, vas a jugar juego nuevo por la noche. A ver si me puedo pasar. Y si no te veo en diferido. Pero me gusta más verte en directo. Hoy vengo en plan bien el outfit como el person, plan Peaky Blinder. Ah, que va a conducir el niño. No me digas, si le vas a aquí cuando más cacharros hay, a conducir él. Súbeme el sueldo, dice, súbeme el sueldo. ¿Qué quieres, Rulo? ¿Qué quieres? Tú pide por esa boquita, pide por esa boquita. Estuve 3 horas para decidirme. ¿Por cuál? Porque están en Play Plus todos los que quería jugar este mes. Mira, el del oeste. Vas a jugar el del oeste, ese lo tengo yo descargado. Lo probé un ratillo y me gustó. ¿Es ese? Bueno, si es ese no digas nada. Si lo tienes como sorpresa no digas nada. Igual estropeé la sorpresa. Ah, el del oeste no sé cuál. Ah, es que aquí en España pusieron uno de... del oeste... gratis este mes. ¿Qué hace ese ahí? ¿Cómo se llama el...? Acelerar. Bueno, vas bien, crack. Luego, mira, te lo mando por Huascas. A ver si es este el que dices. A ver si a ti te sale. Es que yo creo que no salen los mismos juegos del Plus en allí que aquí. Yo creo que no. Mira, mientras va este cabalgando. Luego pásamelo, que te lo mande ahora por WhatsApp. Ese está este mes gratis aquí en España. Es el del Plus. Y lo iba a jugar el día que no hice directo, que estaba así medio plof. Tienes algo mirándote detrás. Ese. Tengo que buscar un luminoso de pizza, que el alien se me rompió. Cero, el otro día sí me dio cosa. El otro día sí, hoy no me pillaste. Pero el otro día sí que me dio impresión de decir, hostia, ¿qué pasa? No sé, igual estaba más metido en el... Ah, ese mismo está extenso aquí, vale. Nos siguen, tío. ¿Ves? Tenía razón, Cero. Tenemos algo detrás. Tengo armas, ¿eh? Si os ponéis tontos, igual os la lío. Eso. Okay, gentlemen. Let's see what you come calling about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Are you John Marston? You sure look like him. A ver. Tranqui, tranqui. A ver si la libramos sin pegar a tiros, ¿eh? Did you kill a fella out in Rome?
No me deja tranquilizar, ¿no? No. Voy a intentar ir por las buenas. Tengo el arma en la mano. Sois tres, os fusilo a los tres y me hago con los caballos cecina. Vosotros mismos. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob. You're talking bullshit, Mr. Killhead. Os lo dije, venía yo de muy buen rollo. No quisisteis colaborar. Intento ser buena gente. Coger carabina de repetición. Claro que queremos carabina de repetición. Espera. Ya tenemos, ¿ves? Qué bien. Yo venía de buen rollito. No, coger no, saquear. Cancela. Claro, o sea, me dicen matarlo, pues no. Estoy aquí con mi hijo de chill, de tranqui. Y no. Que soy una máquina de guerra, una máquina de muerte. No hay más. No puedo saquear a ninguno más. Sí. ¡Hala! ¿Ves? Nos vamos con nuestro fillo y aquí no pasó nada. It's ya okay. Tenemos dos armas. ¿Ves qué bien? Despelléjalo, dice. Son, vete con los ojos cerrados que aquí no has visto nada. Come on, get up. This is slow. Te dije que no mires, hombre, niño del demonio. No pasa nada, esto es un... Pero es que no curva para donde yo quiero, este caballo está tonto. Ya, venga, ya está. Máquina de guerra, máquina de muerte. Algo te darán por la piel, nah, ni pa... Hombre, que no pasó nada. Que esto lo hacía yo todos los días. Niño. Claro, es que yo les dije, calmaros. No es que hubiese empezado ya a disparar. Y ahora me di la dirección. Dice, voy, pinchao. Mira cómo derrapa el carro. ¿Has visto cómo culea esto? Esto tiene un culo, madre mía. ¿Vosotros vais leyendo los comentarios o no? O sea, los diálogos. Porque yo si conduzco no lo leo y la mitad de las cosas no me entero. Joder, dice, joder. Ahora se lo va a cascar todo. What happened? Yeah. It's I don't. We got shot at. Shot at? What happened?
Well, we got followed, and then... Followed by who? Probably someone who knew me. If we didn't get to them particulars, I'm sorry. My son. Our son! It was your dress that caused all the problem. It weren't even a dress. It was a gift for you. Look, just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. Fíjate, si yo... A ver. ¿Qué más tenemos? Es que solo se están mandando de momento misiones en la granja, por eso las quiero quitar de encima. Mira, aquí ya hay de un asalto a una carreta o algo de esto, ¿no? Una diligencia. Vamos a hacer la diligencia, volvemos a ser mafiosos un poco. Ahora que tenemos armas. Hasta aquí, mi caballito. Mi pancito, dice su pancito. Pero súbete. O sea, le doy a trotar. Vale, pues no quiere. A ver, sal de ahí, que estás bug. No me deja subirme, ¿qué pasa? Inventario el caballo, ¿qué? Si no tenemos nada, súbete. No me deja ni correr ni nada. Montar por este lado. Ay, pues creo que se nos la ha blugleado la morovida. No, es que no, a ver si nos deja salir del rancho, si podemos correr, si no es que se apura, hay que cerrar. Es que nos debería dejar correr por el rancho y no nos deja. Nah, y no me deja coger el caballo. Nambre, tío, nambre. Armas del caballo. Sí, ahora las armas. Sí, nos deja, pero no nos deja subir. ¿Te pego un disparo? Nah. Nah, Rachel, nah. Bueno, pues nos vamos a cenar. Nos vamos a cenar. Está Yanka jugando GTA V.
Vamos a hacer un raid, aunque estemos pocos, pero bueno. Así descanso un poco hoy. O sea, ya acabamos lo que es la historia de Arthur. Nada, se ha bugueado y ya tomó por saco. Se tomó por culo y se jodió. Y... Ahora, vale, se soltó, joder, menos mal. Vale. Pues venga, hacemos la diligencia entonces. ¿Tengo atuendos en el caballo? No. No, vale. Buenas, dice May. ¿Cómo se conoce a ella misma? Por eso dice buenas. ¿Qué tal, May? Ya está Rulo por aquí. Hala, cabra para cenar. Hala, no te mates. Ya me bañé y de paso otra llamada al trabajo. Pero no nos digas esas cosas que nos emocionamos. Oli, hola, Rulo, Rulito. Vale, el caballo. Aquí abajo. No, hombre, eso no es lo otro. Aunque eres un enigma para todos nosotros. ¿Qué le pasa a ese voceras? Ostras, que te comen. ¿Qué te has librado, men? Si no estoy yo aquí. Ah, que sí, encima te tengo que dar. Vas apañado, ahí te mueras. Deja ir, lárgate de aquí. A ver, que yo quiero despellejar el bicho, hombre. Que no me dejaba despellejar, hombre. Ay, señor. A ver, soltamos y saqueamos a este. Este es el caballo del otro, espera, a ver. Alforjas. Tónico milagroso para el caballo, vale, muy bien. Si no puedo subir por aquí, no vamos a arriesgar al caballo. Quieto, tranqui, que no te bajo por ahí. No, vamos a bajar por donde estábamos.
Vamos a ir por los caminos, no vayamos a liarla. Lo estará cenando, May, por eso igual no te contesta. Joder, vaya desfiladero, chaval. Vaya camino de cabras. Por aquí no fue donde murió, donde fue lo de Arthur. Vaya camino que acabo de coger más tonto para ir allí, tío. Y en camiseta que voy. ¿Quién me mandaría a mí subir aquí con el caballo, tú? Ya tienen medio farolas aquí, todo pros. A ver tú, corrupto. Hey there. You Hector? That's me. I've been told you're a discouraged man. Ah, you must be a friend of that Josiah Trelawney. Professora Trelawney, dice. In that case, I've got something here you might want to take a look at. Best I give it to you now while there's no line. Se te acabaron las vacaciones. Do you want this now then, or no? Pagar recompensa no tenemos, ¿no? Correspondencia. Soplo de la sangre de cobra, el hijo del averno. Here.
there's a stage heading up from Blackwater. I hear it'll be heavily guarded, so you might want to... Desde luego ya no me podré divertir de tener que usar auto. Ya, yo también. Or lay down some explosives. I don't know. You're the expert. All right, Hector. Appreciate it. You enjoy the rest of your day. All right. Suit yourself. Vale. A ver. Tengo que leer la carta de este para que me salga aquí lo de la diligencia, ¿o qué? Pues esto. No. Espera, que igual tengo que leerlo, el soplo. Zurrón. Ese no es el zurrón. Ya no podré divertirme igual. Declarar guerra fría con todos los compañeros de trabajo. Dale, dale, tú, guerra, guerra. Acercarle, a ver. Carretera del río cerca de Fort Ryder. Una diligencia se viene, se dirige a la estación. Transporta dinero en una caja fuerte que lleva atrás. Puede ir escoltada por un par de guardias. Vale. Vale, ya no salió en el mapa la diligencia. Ahora sí. Ajustes no. A los 13 era feliz. Pero a los 13 no podías hacer otras cosas. No me la marcó, joder, ¿qué pasa? Tú quieres un consejo, no consideres a tus compañeros de trabajo amigos, nunca. No, aquí la única que es jefa de tal es Yomi. ¡Yomi! ¡Saca los ojos! Uy, está el caballo cabreado, ¿qué le pasa? Relaja, 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 champion. Tranqui, 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 crack. No, así no entraba yo al inventario el caballo. Es que... Zurrón no. Tenemos poca comida. Vale, tenemos relojes y esas movidas para vender. Colección de relojes, vale. Hostia, mira qué relojes tenemos. Hay que ir a vender esto. Necesitamos pasta. Tenemos 30 dólares. Esto no puede ser. Twitch te dan diamantes cuando te los ganas. Porque tú eres pro. ¿Qué le hacemos? ¿La emboscada aquí en el río? Casi fijo. Vale, vamos a coger los trastos y aquí nos bajamos.
A ver, me viene de aquí. Vale, vale, mira, tengo. Quítate de ahí, que aún te van a atropellar y la tenemos liada. Se me piran, no me lo puedo creer, chaval. A ver, caballo, hijo. Que se me escapan, anda, que hemos pagado por esta información, vamos. O sea, solo va un cochero. Buah, están por aquí, por izquierda. Ah, tío, que se me escapa. A ver, pasa por el puente, anda, por favor. Y ahora se queda ahí atascado. Perdido la diligencia. Ah, vale. Esperamos de este lado. Alcance y está. Lo vamos a hacer de otra manera. Ya está, si lo hacemos bien, lo hacemos bien. No se habían muerto, tú. O sea, solo maté a los cocheros de un tiro. Thank you.
Sí, que está mi caballo aquí herido, tú. Ah, no. Mi caballo está ahí. Usted, qué susto, yo se me ha muerto el caballo. A ver, hay que coger la caja fuerte de estos. Nos vamos. Coge los dineros. Coge los dineros. Hace lo que quiere hoy el personaje este, tío. No entiendo. ¿Qué haces, tonto, a las tres? Se ha bugueado otra vez. No me lo creo. $100, vale. Venga, fuera, vámonos de aquí. Navega. Vale, y la misión está hecha. Así que nada, chicos, pues hasta aquí hoy. Me voy a cenar, que quiero tumbarme pronto hoy. Y bien, mañana GTA Online, volvemos. Y nos vamos a ver a Yanka, que está jugando GTA 5. Así que darle un super abrazo y un super beso. Chao, chao. Vamos a ver si nos deja hacer la raíz. Que está esto, según está tonto, pues está tonto. Así que nos vamos, darle mucho love. Va a darle mucho love. Show me, besitos grandes. El sábado jugamos Fortnite todo el día. Así que chao, pórtense bien.